tardes, mi nombre es César Augusto Valencia, trabajo con la Alcaldía Municipal y este año el Alcalde Municipal Orlando Jesús Vélez Marín me encargó de las fiestas aniversarias de Caicedonia 101 años. La verdad es que la gente se preguntará por qué no se hizo del 3 de agosto en adelante la feria o las fiestas de Caicedonia. La verdad es que la industria de licores del Valle nos sugirió, nos recomendó de que para el 28, 29, 30 y 31 tenía la logística más disponible que para la otra fecha, que hay muchos eventos en el Valle, y también el Comité Equino de Caicedonia, el Comité nos sugirió de que tenían la fecha ya reservada con AS de Occidente, que es la entidad que los rige a ellos en la Feria Exposición Equina Grado B. Entonces la verdad que el Comité de Feria no tuvo ningún inconveniente en dejar la fecha 28, 29, 30, 31 de julio. Y el 3 de agosto las diferentes actividades de la efeméride del cumpleaños de Caicedonia, 101 años. La verdad es que los presupuestos de la industria de licores del Valle este año fueron más bien cortos para la celebración de la feria, para el patrocinio de la feria. Entonces el comité organizador optó de no hacer el reinado. Dentro de las actividades que usted me pregunta, pues tenemos las actividades tradicionales donde está el jipado, el empujado, la feria exposición equina, la cabalgata infantil, la cabalgata para mayores, el desfile de bicijarlistas, desfile de encuentro de jarlista en Caicedonia, la feria agroindustrial artesanal, el partido soltero y casados, bueno, en fin, toda una serie de actividades para que la gente nos acompañe del 28 al 31 de julio en la fiesta aniversaria. Para este año se tiene en tarima para el día 28 de julio la noche quindiana patrocinada por la Lotería del Quindío. El día viernes 29 de julio es la noche joven, donde vendrán los artistas de Caicedonia, rock de Caicedonia, la orquesta Pasión Bachata, vienen DJs, vienen bailarines, bailadores de aquí del municipio de Urejito. Para el día sábado 30 de julio tenemos la orquesta venezolana Nelson y sus estrellas, tenemos la orquesta Mate Caña, Hernán Darío y los muchachos decentes, y la orquesta Recochambal. Para el día 31 de julio, domingo, tenemos el vallenatero Giancarlo Centeno, tenemos un grupo de música cubana Son del Caribe, y tenemos en música popular el Chico Jaramillo. La administración municipal invita a toda la ciudadanía, a los amigos y a las demás personas, a las colonias, para que nos visiten en la feria de Caicedonia 101 años del 28 al 31 de julio y el 3 de agosto.